Y en tareas donde que no se automatiza, es más fácil equivocarse. Y por lo tanto, sería inevitable pensar pensar en la escalabilidad en el momento que sea necesario una automatización. En este modelo es una imagen que nos ayuda a pensar en qué estado puede estar nuestro trabajo. Ahí uno puede analizar, según las tareas que va haciendo diariamente, en qué estado de automatización, para hacer una comparación, en qué estado podemos estar. Vamos a ver un primer estado que puede suceder, que hacemos un sistema ad hoc, o sea, todas las actividades que vienen, que aparecen en el día, las vamos solucionando basado en la experiencia que vamos teniendo en el trabajo y en la habilidad que podamos contar con el usuario en cuestión. En un paso más adelante en que pudiéramos estar en automatización, aprovechando las situaciones repetibles, se usan comandos siguiendo documentación, scripts y automatización parametrizada. En una situación donde pudiéramos estar un poquito más avanzado en la madurez de la automatización, es el estado definido, es donde se entienden los parámetros que son necesarios para automatizar. Y supuestamente el sistema está bien definido, pero no tenemos todas las razones automatizadas para poder funcionar. En un sistema administrado, la infraestructura de los servicios se automatiza de alguna manera. Y el último modelo, el paso del modelo donde pudiéramos estar sería el ideal, donde hay un factor que nos ayuda en el rendimiento y la reutilización del código. Vamos a ir comenzando por herramientas que pueden conformar el flujo de trabajo de una automatización en este caso. Comenzando, tener en cuenta que esto no es un esquema, cada cual puede seleccionar la herramienta que más le guste, teniendo en cuenta las habilidades y el entorno que lo requiera. Pero bueno, acá le muestro tres de las más usadas: Chef, Puppet Labs, que es la herramienta que he decidido para mi trabajo y para el ejemplo que le voy a mostrar. Ahí pueden ver la URL donde en este caso de Puppet Labs, de los módulos que se usan para poder configurar todos los dispositivos y servicios que sean necesarios en la red. Ansible es otro de ellos que cada cual tienen sus diferencias de trabajo y sus lenguajes básicos, pero la idea es la misma, son gestores de configuración. Veamos un ejemplo de cómo, una comparación de cómo hacer lo mismo, escribir un fichero, o sea, llegar a hacer una. O lo que se ve a la izquierda es un script y a la derecha es un ejemplo hecho con Puppet. Vean cómo disminuye la cantidad de líneas a la hora de trabajar. Y lo sencillo que es, todo está parametrizado y nos ayuda muchísimo a poder trabajar. Al final, hace la misma función y lo reduce casi mucho más que la mitad. Veamos un ejemplo acá de cómo se aprovecha la repetitividad, la configuración sin DSL y una configuración con DSL usando Puppet. En este caso, este ejemplo que muestro es como de cómo debería estar definido la configuración de Ixinga, que es un sistema de monitoreo y gestión de la red. En este caso, a la izquierda, se ve cómo debería estar escrito en cada uno de los servidores que necesitamos configurar. Y cuando vean la configuración con Puppet, solamente esto es lo que se escribe en el módulo de la configuración. Y aprovechando las ventajas que tiene el lenguaje, usa los factors, que no son más que variables de los parámetros de los servidores,
Y un ejemplo de ello es IP address y FQDN, que lo que hace es aprovechar y tomar la variable que le corresponde a cada servidor para poder hacer el despliegue. Es un ejemplo real basado en la configuración que realizo en mi trabajo. Entonces, para entender cómo funcionan, como les había dicho, esta es la herramienta que yo usé, pero de manera general, cada una tiene su función. Esta configuración está basada en una encriptación SSL y comienza la comunicación cuando el nodo envía su fax hacia el servidor. El servidor toma los datos de los fax y con estos datos lo que realiza es enviar el catálogo lo que le corresponde a ese servidor. Llega al servidor, que en este caso se puede, en el ejemplo se dibuja como nodo. El nodo realiza la configuración necesaria según el catálogo y envía, en un tercer paso, envía un reporte de resultado de esa aplicación del catálogo. En un cuarto paso se hace un reporte para un colector, que en el ejemplo que le mostraré uso PuppetDB. Aquí pueden ver un ejemplo de lo sencillo que puede ser configurar el servidor. Un ejemplo de la práctica. Con esas líneas de código, Puppet es capaz de configurar el servidor y no hay que hacer nada más. Se encarga de determinar qué distribución es. Da igual si es Debian, Ubuntu, lo que sea. Y con esas líneas ya están guardadas la configuración y si se desea desplegar un servidor, o sea, así funciona. Veamos en esta imagen cómo el colector nos ayuda a sacar estadísticas de manera automática usando los fax. Esto que le muestro hacia acá es la versión libre. Puppet tiene su versión corporativa, pero bueno, no es el caso, no voy a vender el producto, solamente estoy mostrando las funcionalidades que tiene y cómo lo podemos aprovechar. Simplemente haciendo un filtrado con el fax LSB disrelease, nos puede sacar una estadística de la cantidad de servidores, el porciento que tenemos de cada una de las distribuciones en nuestra granja de servidores. Otro elemento que es importante para el flujo de trabajo en este caso es usar el control de versiones. Hay muchos, pero bueno, solamente le muestro los que más se asemejan. Una de las ventajas que tiene hacer un control de versiones es que te ayuda, como nombre lo dice, mantener versiones, mantener diferencias entre un commit y otro. Y en este caso también, si hay algún fallo, puedes mirar atrás. También nos ayuda a hacer ramas diferentes para hacer trabajos por separado. Cada cual puede probar sus cosas y cuando todo esté bien, pues se hace un merge, se une todo a la rama de producción. Otro elemento del flujo de trabajo que les estoy mostrando, usar las herramientas de gestión y monitoreo. Esta que les muestro acá son algunos ejemplos, existen muchas, cada cual existe, usa la que más le satisfaga. Pero bueno, un ejemplo de ello es LibreNMS. Es un sistema NMS basado, utiliza muy bien la información de las MIPS. Es un fork de Dolservium. Y Singa, en su versión 2, que es la más reciente que es importante, o su manera de trabajar, funciona con la filosofía cliente-servidor basado en la comunicación SSL entre el servidor y los nodos. Nagios es uno de los más antiguos, pero también trabaja muy bien, y Zenos. Este es otro ejemplo donde podemos hacer reutilización de PKI. Si ven, esta es la API que establece
que establece la comunicación entre un servidor, entre un nodo y el servidor Ixinga. Eso está, ya eso que ven ahí, esa configuración que ven es descrita en Popper, y vean cómo en el parámetro PKI se define con la palabra Popper. Es una ventaja en este caso de reutilizar PKI, porque en este caso, si ya hay una PKI configurada entre la comunicación con los nodos y el servidor Puppet, pero bueno, ya no es necesario volver a generar otra. Él es capaz de, con esa que se generó, trabajar. Para ir cerrando el flujo de trabajo, están las herramientas de graficado, que nos ayudan a ver las estadísticas del comportamiento de la red mucho más bonitas, por así llamarlas. Grafana, Graphite, que en este caso funciona como un colector. También existe InfluxDB y entre otros. Teniendo entonces los ejemplos de los aspectos, que cada aspecto que había mencionado del flujo de trabajo, podemos llegar aquí al escenario que les voy a mostrar hacia acá. De izquierda a derecha, el flujo, todo comienza trabajándose desde la máquina local de cada operador. Se realizan todas las actividades, todos los cambios que se quieran hacer en el proyecto Git, todos los cambios necesarios, y utilizando la integración continua. Como habíamos dicho, que esto es una filosofía que comenzó hace alrededor de 10 años por el precursor Patrick DeVoice. Aprovecha en la operación funcionalidades que comenzaron para el desarrollo de software. Haciendo una integración continua, automáticamente que se hace un push en la máquina local, sube la información a GitLab y se hace un despliegue hacia el servidor, y el servidor está lista la información para que cuando los servidores requieran usar su catálogo, esté listo. En ese caso, usando la información recopilada por PuppetDB, se despliega la información hacia Ixinga y LittleMS. Graphite es el colector, se encarga de aprovechar el performance data de los scripts configurados en cada servidor, y es enviado a Grafana para sacar las estadísticas y comportamiento de la red. En este caso, un ejemplo más centralizado de cómo funcionaría el pipeline en el momento, disculpe, esto era un GIF, así que ahora no funciona, pero bueno, en el momento que se hace push en la máquina del operador, el módulo RTNK, que es teniendo en cuenta que es Ruby, lenguaje Ruby, RTNK es un módulo que ayuda a gestionar, diciendo reiterativo porque es así, todo funciona en Puppet, todo es un módulo. Es un módulo que nos ayuda a gestionar los módulos que usamos en la configuración. Los descarga automáticamente hacia el servidor. Los módulos no están en la máquina del operador, están en el servidor. Y también nos ayuda a definir dónde es que está el proyecto de GitLab que lo une con el environment, que se llama en español, en los entornos de Puppet. Y así funciona el flujo de trabajo acá. Este es un ejemplo, esta es una imagen de cómo se integra PuppetDB en el dashboard de Ixinga. El dashboard es Ixinga Web, es un módulo que ayuda, y ahí pueden ver la configuración, cómo usando los certificados del servidor, él captura toda la información de los nodos. Ahora, ¿cómo es que se hace posible esto? Pues entonces se hace posible usando e importar las propiedades que tiene que tienen los servidores. Poder ver ejemplo de cómo es que se lleva de la información de los factors de todos los servidores, se pasa a las variables
o parámetros que tiene el core de Ixinga. Todo lo que sea necesario se pone hacia acá y en el proceso de automatización se hace un pase hacia toda la información de un conjunto a otro sin tener que escribirlo nuevamente. Este ejemplo es una captura de pantalla no es un ejemplo aleatorio, es un ejemplo que funciona en mi entorno de trabajo, servidores privados. Solamente con esas 5 líneas de código es lo único que es necesario para poner a funcionar y que el Graphite colecte los datos del resultado del checking de los scripts y enviárselo al colector Graphite. Un ejemplo de cómo desplegar, cómo popular el LibreNMS es acá. Esto es un paquete que lo único que hace, es un módulo que lo único que se encarga es asegurarse que el paquete esté instalado, que corra como un servicio, o sea, siguiendo la explicación de los parámetros que hay. Las redes que están permitidas para poder hacerle consultas SNMP a cada servidor y información básica de la configuración SNMP. Solamente con todas esas líneas hace posible que en cada servidor se despliegue el servicio SNMP y funcione con los datos necesarios. Ahora, veamos los retos para automatizar. La curva de aprendizaje de Puppet, puse Puppet acá, pero es el ejemplo que tomo, pero bueno, depende también, se pudiera reemplazar con la herramienta que se decide, la curva de aprendizaje. En algunas ocasiones pueden pensar que están desviándose, o sea, que son experiencias propias. En algunos momentos se puede pensar que nos estamos desviando, estamos aprendiendo algo que nos va a alejar del trabajo diario, pero hay que mirarlo desde el punto de vista de que va a ser una herramienta que nos va a ayudar en el trabajo y que cuando lo tengamos así se van a resolver muchísimos problemas. Otro factor importante, y este por estar de segundo no es menos importante, la comprensión del equipo de trabajo y del jefe del grupo, porque esta manera de trabajar, si no se trabaja en equipo, no funciona. Todo el mundo tiene que estar claro de lo que se va a hacer, porque cada miembro del equipo aporta algo importante, con sus debilidades incluso lo aporta, y el jefe debe entender que esto es una vía muy importante para poder trabajar, porque cuando se automatiza y se trabaja en este caso, muchas veces cuando no lo usamos así, la configuración se escribe una vez y si no está bien documentada, si somos perezosos a la hora de documentar, se nos olvidó lo que hicimos y dentro de 3 meses, aunque lo hayamos hecho nosotros mismos, no volvemos a acordar. Lo que está escrito aquí, lo que se escribe aquí con un lenguaje de configuración, con una herramienta de configuración, está escrito y no cambia. Y otro factor importante es la resistencia al cambio. Las personas dicen, bueno, si esto funciona, ¿para qué lo voy a cambiar? Pero bueno, si funciona y no tienes bien guardada la configuración, puede que en un momento te falle y tienes que volver a escribir los paso a paso de la configuración de un sistema. En este caso, cuando se escribe con un gestor de configuración, una vez escrito, como había dicho, está guardado ahí y no cambia. Veamos entonces las ventajas de un entorno de trabajo. Aumenta el trabajo en equipo y la colaboración. Disminuyen los errores humanos. Se automatizan los procesos. Se optimiza el proceso de respaldo de la información y una estandarización de la configuración. Resumiendo todos estos aspectos, es muy importante tener en cuenta porque a la hora de tener el control desde la máquina local, una laptop puede ser, puedes estar en cualquier parte del mundo, solamente lo que tienes que hacer es tener acceso al repositorio y desde ahí se despliega toda la información, toda la configuración que se requiera hacer en nuestra red y nuestros servidores.
uno de los ayuda a disminuir los errores de los errores humanos, porque no hay que estar entrando al servidor y hacer operaciones manuales, y te ayuda a desplegar lo que uno quiera. Un ejemplo de lo que podemos hacer para poder acceder, si queremos acceder a los servidores, usando Puppet, desplegamos la llave SSH para poder acceder, y no hay que hacerlo manual. Si queremos eliminarla, pues le decimos que desaparezca, con solamente cambiar un parámetro, y en media hora los servidores no tienen el acceso a los usuarios, por ejemplo. Esto es todo, he terminado. Si tienen preguntas. Muchas gracias, Arián. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Recuerdo, por favor, que os acerquéis al micrófono y que habléis pausadamente para facilitar la traducción. Adelante, Tomás. Hola, Arián. Tomás Lynch, de LarkLog. ¿Cuánto tiempo te ha llevado desplegar todo esto, digamos? ¿Y cuánto tiempo te está ahorrando ahora, no? Lo importante de esto es que es un proceso que hay que planificarlo, no puede ser de una vez, y como lo había dicho, no es el trabajo de uno, tiene que ser un trabajo en equipo, porque cuando esto empieza a funcionar, es como si se le fuera ganando perdiendo territorio a las personas que no automatizan, y van perdiendo el control, y si no se suma, se van quedando fuera. Uno de los pasos importantes es que nosotros le llamamos el base SIS. Son parámetros básicos que deben tener los servidores, por ejemplo, tener el control de la comunidad CNMP, controlar los repositorios si queremos manipularlo, porque en un momento determinado queremos cambiar de dónde tomar el repositorio de paquetes que queramos instalar. Si tuviésemos que hacerlo servidor a servidor, eso hay que multiplicarlo por la cantidad de servidores que tengamos en la granja. Y en este caso, como se controla en un solo fichero, y él se encarga de cambiarlo según la distribución, la versión y la distribución que sea, pues es muy fácil. O sea, comenzar con las funcionalidades básicas del sistema operativo que queramos dominar, y después ir comenzando a... Esa configuración se le puede pasar a todos los servidores, y después se pasa a, como decimos, un control 100% por alguna herramienta de configuración. Ir migrando las configuraciones que están hechas al estilo clásico y hacerlo de este modo. Ese es el tiempo. La ventaja que tiene es que una vez que esté realizado, esa configuración se guarda ahí, y si queremos nuevamente hacer una copia a ese servidor, lo único que tenemos que hacer es definirle toma tu catálogo y funciona correctamente. Gustavo Mercado, una pregunta. Últimamente en el mundo informático se está usando como repositorio de programas de información y también de versiones un sistema que se llama Hub, o más público, GitHub. No sé si lo has probado, si has tenido contacto para almacenar tus scripts. GitHub es una opción de control de versiones, está público en internet, pero no hay problema. Es otro controlador de versiones, puedes usarlo. Todo está en dependencia de cuánto confías en guardar las configuraciones en un sitio de internet. En mi caso particular, lo que hacemos es desplegar un GitLab en la versión libre, el Community Edition, en nuestros servidores, y ya de alguna manera nos aseguramos de que estén en nuestros servidores, y por si no queremos confiar en los que están desplegados en internet. No importa, al final es un controlador de versiones, pueden usarlo, todo está dependencia del nivel de confianza que tengan hacia él. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Un aplauso para Arián.
Y pasamos a la siguiente presentación, que a mí realmente me resulta muy